un Alfa 75 para dominarlos a todos. El vehículo de carreras Turbo Evolución IMSA y su historia se entrelaza justo con la carrera para la que fue diseñado específicamente. Hoy vamos a hablar del Alfa Romeo 75, que fue lanzado en 1985, coincidiendo con el 75 aniversario de la marca. La combinación de su aspecto deportivo, sus potentes motores y la destreza desempeñada en la pista le convirtieron en un éxito comercial en Italia, donde su estatus como posiblemente el último Alfa Romeo clásico ha asegurado la preservación de su historia hasta el día de hoy. Con su característica forma de cuña, llegó al mercado de 1985 como un coche que por decreto constituía un homenaje al exquisito material que había atesorado la marca a lo largo de toda su historia, más en concreto a los cueros deportivos más radicales. El modelo tuvo su propia carta de presentación y, por ende, en ella figuraban algunas versiones que se dibujaron en aras de la competición. La versión por excelencia y la más conocida es la Turbo Evolutione, aunque también se comercializaron unidades equipadas con el fantástico bloque buso de 6 cilindros en V, las cuales se denominaron como América en Europa y Milano en el caso del mercado norteamericano. Desafortunadamente, a finales de 1985, Autodelta se encontraba en una mala situación financiera. Venía arrastrando la mala gestión y los pésimos resultados del costoso programa de Fórmula 1 en el que se había involucrado. Esto desencadenó su cierre durante el invierno de 1985, lo que también incluía la retirada de la firma en la propia Fórmula 1. Autodelta sería ahora reemplazada por un nuevo departamento deportivo, Alfa Corse, encabezado por el recién nombrado director deportivo de la compañía, Giorgio Pianta, el grandioso. Alfa Corse se mudaría a las antiguas instalaciones de Autodelta en Settimo Milanese, haciéndose además cargo de la plantilla perteneciente a la recién extinta empresa. Tan solo un año después, el gran Giorgio ya volvía a resucitar al bistión en competición, y lo hacía con una versión evolucionada del inigualable Alfa Romeo 75. En 1986, Alfa Romeo sumaría a su catálogo una versión del 75 con un motor de 1,8 litros turboalimentado. Iba dotado en este caso de un turbocompresor Garrett T3 con intercooler y enfriador de aceite independiente, y se popularizó de forma fugaz ya que ofrecía prácticamente el mismo nivel de rendimiento que el ya afamado V6, y además estaba lastrado con muchos menos impuestos. Era obvio que el 75 Turbo sería un turismo ideal para entrar de lleno en el mundo del Grupo A, y por eso Alfa Romeo completó las 5.000 unidades requeridas por la legislación el 2 de agosto de 1986, ese día sería homologado el modelo. En este caso, esta versión 1.8 Turbo Evo fue creada específicamente para obtener la homologación del Grupo A en la categoría de 3 litros. Para determinar la clase de un motor sobrealimentado, sabemos que entonces se multiplicaba la cilindrada por un valor específico, en este caso 1.7. Pero 3 meses después, los cambios seguirían revelando un futuro incierto. Alfa pasaría a ser propiedad del gigante Fiat, aunque en este caso tuvimos un final feliz. La dirección transalpina permitió esta vez que el programa de turismos de 1987, el diseñado por Alfa Romeo, se mantuviese en activo. Recordemos ahora que las regulaciones Grupo A permitían que una vez que se hubiera completado el lote inicial de 5.000 automóviles, se podría generar un segundo lote de 500 variantes evolución. Estos modelos serían destinados a adoptar nuevas mejoras mecánicas y aerodinámicas, todo, por supuesto, en torno a la competición. Si bien la versión de calle ya ofrecía unos generosos 155 caballos de la época, una vez conjugado para el Grupo A, el bloque con código 061.58 alcanzaría los 290 caballos, pero en su versión más primaria. Las cotas se redujeron de 80 milímetros a 79,6, lo que dio una cilindrada de 1.752 centímetros cúbicos. Y las paredes de los cilindros más gruesas hicieron que el motor fuera más apto para producir mayores potencias en versiones de competición. Se alimentaba en este caso mediante inyección electrónica Bosch LE2 Jetronic. Tenía una relación de compresión de 7,5 a 1, un solo turbocompresor Garrett T03 que funcionaba a 0,6 bars y un intercooler aire-aire con un enfriador de aceite independiente, como os acabo de decir. Pero ahora, Giorgio Pianta, el nuevo director deportivo de Alfa Corse, tras unirse a Fiat, no estaba conforme con ceñirse a las regulaciones del Grupo A. Aspiraba a algo más, un nivel superior.
Pero ¿cómo? Después de todo, las especificaciones del grupo A eran las que eran, ¿no? Y además, saltárselas suponía el tener que abandonar la parrilla de salida de muchas competiciones. Y es aquí cuando llega el verdadero punto de inflexión. Se desvelan las nuevas reglas de inscripción para el Giro Automovilístico de Italia, y en ellas se permite la participación de modelos homologados dentro del Grupo A, del Grupo N de la FIA, pero también, para ampliar las inscripciones, se le abrieron las puertas a los vehículos americanos procedentes de la IMSA Endurance. Sabemos que esta era una competición mucho más abierta y libre en materia mecánica, impulsando la participación de modelos similares al antiguo y radical Grupo 5. Este sería justo el hueco por el que decidía colarse Giorgio Pianta. Nacía el Alfa Romeo 75 Turbo Evolutione IMSA. Dicho esto, el susodicho Giro d'Italia se presentaba como la oportunidad perfecta para que los fabricantes italianos, concretamente, echaran un pulso reclutando a sus mejores pilotos. ¿Pero qué tenía de especial esta competición, en concreto? Pues que mezclaba ni más ni menos las diferentes habilidades en cuanto a pilotaje se refiere. Es decir, a diferencia de las competiciones especializadas en un ámbito o escenarios concretos, aquí se combinaban pruebas en circuito con tramos de enlace revirados muy similares a los que se presentaron antaño en la propia Targa Florio. Hablamos de una pura mixtura de los rallies y los turismos de circuito, armonizando carreras en los más célebres circuitos italianos como Monza o Vallelunga, junto con etapas especiales que habían tenido protagonismo en el propio Mundial de Rallies. De esta manera, los equipos solo podrían ser competitivos si asistían con vehículos que fueran tan eficaces como versátiles. Y aparte, los propios pilotos también tuvieron que trabajar duro para rodar al máximo en tramos muy diferentes. Dicho esto, en las parrillas se reunían pilotos especializados en ambas disciplinas. Era bastante común que los equipos estuvieran compuestos por un piloto experto en circuitos junto con otro experto en rallies, como Yves Lovett, Alessandro Nannini o Michel Alboreto. Esto permitía sacar el máximo provecho a la situación. Un ejemplo fue la plantilla que presentó Alfa Romeo, integrada por el bicampeón del mundo de rallies, Miki Biesion, junto al piloto de Fórmula 1, Ricardo Patrese, quien ese año estaba a los mandos de un Williams FW12. El Alfa Romeo más potente de la historia hasta entonces tardó tan solo 2 meses en reaparecer en los circuitos. Un proyecto capitaneado por el manager por excelencia del cuero esportivo, Giorgio Pianta, por supuesto. Un profundo estudio, llevado a cabo por el departamento de competición de Alfa Corse, había trazado varios proyectos conjuntos, un prototipo GT y la ya mencionada versión concerniente al imperativo campeonato de velocidad y resistencia norteamericano, la versión IMSA. Para la edición de 1988 del Giro d'Italia, el Alfa Romeo 75 Turbo Evolutione IMSA estaba totalmente ensamblado y testado. Giorgio Francia fue seleccionado como piloto de pruebas para un coche que de forma radical se había tornado mucho más potente y musculoso. Sus ensanches le revestían con un cuantioso ímpetu, en conjunción con unos neumáticos de mayor diámetro y aditivos de fibra de carbono en algunos elementos, como el alerón que custodiaba su zaga. El rendimiento general de este vehículo se forjó en torno a dos elementos fundamentales, los cuales fueron un peso reducido, que se fijaba en 960 kilos, y un potencial que en 1988 alcanzaría los 355 caballos, siendo para la temporada siguiente de 400. El torrente principal de potencia procedía del incremento de la sobrealimentación hasta los 0,9 bars. Se montaron unos cojinetes más resistentes, un escape mejorado y conductos de admisión reconfigurados. De este modo, estos chasis IMSA pudieron rodar así a velocidades máximas de 300 km por hora. Pero como dijo alguna vez el famoso anuncio de Pirelli, la potencia no es nada sin control. Algo así era el spot, ¿no? Las regulaciones estadounidenses, menos restrictivas, resultaron útiles una vez más. Se ampliaron, como os he dicho, los neumáticos, con enormes guardabarros para cubrirles al completo. La suspensión trasera de Dion también fue rediseñada para permitir el ajuste de la inclinación, algo que normalmente no es posible con este diseño de suspensiones. Y si el Alfa Romeo 75 Evolutione ya no era un modelo muy sutil, la versión IMSA definitivamente incrementó la agresividad al 100%. Parece realmente jodido pilotar este vehículo, según comentan los titulares de la época, y verlo trotar en una etapa de rally debía ser todo un espectáculo, digno de contemplar, sobre todo por el sonido.
los esfuerzos y el ingenio de Alpha Corse dieron sus primeros frutos como empresa. Los 75 Turbo IMSA demostraron una superioridad aplastante, tanto en 1988 como en 1989. Durante el primer año, los ganadores fueron Ricardo Patrés, con Miki Biesion y su copiloto Tiziano Siviero, mientras que en 1989 los honores serían para el equipo compuesto por Giorgio Francia, Dario Cerrato y Giuseppe Ferri. Desafortunadamente, para la gran decepción de todos los entusiastas del automóvil, especialmente del italiano, la edición de 1989 del Giro Automovilístico de Italia sería la última. Y así es como el Summum, el santo grial de los Alfa Romeo 75, quedó huérfano, se quedó en tierra de nadie. Uno de mis turismos favoritos, de vehículos de calle me refiero. Los que me conocéis ya sabéis cuál es el primero, este estaría entre el segundo y el tercero. Les he mencionado ya varias veces, pero el 75 es uno de mis tres vehículos de calle favoritos. Ni que decir queda que las versiones también de competición me parecen fascinantes, ¿no? Increíbles. Esto, el mundo italiano del motor italiano, ya sabéis que me encanta. Lo he dicho en muchas ocasiones y no me cansaré de decirlo. Sé que a muchos de vosotros también, así que os leo en todos los comentarios. Ya sabéis, como os he dicho, cuáles son mis vehículos de calle favoritos. A ver si algunos acertáis, a ver cuántos sois seguidores fieles del canal y conocéis mis gustos personales. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los miembros. Es una semana en la que volvemos a los rallies. El domingo os va a encantar. Ya sabéis que anuncio mis próximos capítulos siempre por mis redes sociales, así que estaros atentos, que volvemos al Grupo 4. Gracias por estar aquí, gracias por vuestra atención y nos vemos, como siempre, el domingo a las 21:00.